Hola a todos y a todas. Muchos habréis seguido por la prensa que el pasado 12 de noviembre la Comisión Europea adoptamos nuestra estrategia en materia de, voy a utilizar el acrónimo, LGBTIQ. Todo el mundo conoce estas siglas: lesbianas, gays, transsexuals, intersexuals, bisexuals and queers. Siguiendo el término en inglés. Es una palabra muy sencilla. Yo cuando quería grabar este vídeo me he planteado, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de la estrategia LGBTIQ? Vivimos en una sociedad libre. En Europa todos tenemos derecho, como decía la presidenta en su discurso en septiembre, tenemos derecho a ser quien somos, a amar a quien amamos, sin tener miedo a nadie, recriminación y discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar? Pues mirad, no quiero leeros ningún discurso, pero en fin, voy a hacer una referencia. ¿Os acordáis una de las mejores películas del cine? Una película de Jean Renoir en el año 43-44, cuando se exilió en Hollywood, huyendo de la ocupación nazi en Francia. Una de sus mejores películas es Esta tierra es mía, protagonizada por Charlton. Charlton es un maestro de escuela solterón que vive con su madre en un pueblo de la Francia ocupada por los nazis, un hombre timorato, un hombre escondido de todo, que no se pronuncia en nada, probablemente hoy diríamos homosexual disfrazado, y este hombre tímido, miedoso, etcétera, etcétera, al final se convierte en alguien que es capaz de salvar a miembros de la resistencia. La Gestapo le viene a buscar y en la última escena, cuando le viene a buscar la Gestapo, está en medio de la clase, se pone muy dignamente el abrigo y llama a una niña a la clase y le dice, por favor, ponte a leer. Y en lo que se va de clase, la niña se pone a leer la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 y ahí acaba la película. Pues yo creo que este vídeo podría acabar diciendo simplemente, todas las personas son iguales ante la ley, artículo 20 de los derechos fundamentales. Se prohíbe toda discriminación y en particular ejercida por razón de sexo, raza, color, y cualquier orientación sexual. Artículo 21. Señores, plano final, puede acabar la película. Y sin embargo, tenemos que hablar de esto. Más del 43% de los ciudadanos europeos que responden a esto o que se identifican con esta categoría LGBTIQ se consideran discriminados en su vida real hasta un 43%. Tenemos mucho camino. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, ya hemos hecho mucho. Europa es un paraíso para las personas que pertenecen a estas, entre comillas, y poniendo un lenguaje clásico, minorías sexuales. Por eso lo pongo entre comillas, para entendernos. Tenemos directivas claras de no discriminación a nivel del trabajo, desde el año 2000. Tenemos la Carta de Derechos Fundamentales, que os acabo de leer. La Carta de Derechos Fundamentales que se diferencia del Convenio de Roma cuando habla del derecho fundamental de una familia, nos dice el matrimonio es una unión entre una mujer y un hombre. El matrimonio es entre dos personas que deciden fundar una familia. Tenemos un gran avance en materia de derechos de familia, en el cual los derechos de mi estatuto personal, de nuestro estatuto personal, son de la familia, divorcio, matrimonio, hijos, filiación, son iguales desde el sexo. ¿Por qué tenemos que hablar? Pues tenemos que hablar porque todavía queda un largo camino por hacer. Como nos señala oportunamente el Instituto de Igualdad de Género de la Unión Europea, que está con sede en Vilnius. Y por eso la Comisión ha presentado esta estrategia. Esta estrategia que propone de manera muy concreta tres cosas. Propone incluir en la famosa lista de eurocrímenes que son objeto de entrega de las personas sin necesidad de extradición, un crimen, el delito de odio contra las personas pertenecientes a esta categoría LGBTIQ. Tenemos en segundo lugar que garantizar que las reglas en materia de derecho de familia son iguales para todos. ¿Por qué? Porque ahora lo que hacemos es dar una protección al ciudadano europeo móvil. Pues tenemos que garantizar que cuando dos hombres o dos mujeres casados, de acuerdo con la legislación nacional en Alemania, en Francia, en España, en Bélgica,
si son nacidos en otro país que no reconoce este derecho, que se garanticen sus derechos de filiación, de paternidad, de pensión, de testamentaría. Tenemos que garantizarlo. Y en tercer y último lugar, Europa no es una isla que está, como decían, ¿por quién doblan las campanas, John Donne? Una isla que dice, ¿por quién doblan esas campanas? También doblan por ti. Tenemos que garantizar que esta dimensión de garantía de igualdad se extiende en nuestra red de relaciones exteriores, en nuestra política de vecindad, en nuestra política de asilo y migración, en nuestras relaciones de ayuda humanitaria, porque nuestra obligación es exportar un modelo, como diría Charlottetown, un modelo de igualdad. Haciendo esto, ¿qué marca la Comisión? Nuestra plena convicción, nuestra plena asunción que tenemos que seguir trabajando para garantizar la igualdad. Y por último, con la regulación basta. ¿No deberíamos todos y cada uno de nosotros asumir compromisos individuales y hacer nuestras, y vuelvo a repetir esta frase de la presidenta von der Leyen, queremos una unión, queremos una sociedad europea en la que todos podamos ser como somos y amar a quien amamos, sin miedo a la recriminación o la discriminación? Y eso no es una tarea de regulación, es nuestra tarea personal como miembro de esta sociedad democrática y de progreso que es la europea. Muchas gracias.